Porque, claro, está justamente por Floriano, porque vendría a ser el estado de Santa Catarina. Santa Catarina, que es justamente los estados del sur, ¿no? De Sao Paulo. Es una de las. Así que bueno, sí, es lo más cerquita que van a ver la Copa de Cesta, pero bueno, está ahí en Santa Catarina por Florianópolis, que Messi viene con la delegación, llega con el avión de Aerolíneas que trae a... Yo te digo algo, no lo sé si esto está claro, pero digo, ¿por qué es tan importante que la familia se va a Rosario? Sí. Justamente por eso, pero además, yo no sé, Messi en este momento está más retuiteada del mundo en este momento, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Yo digo, Messi es el rey de reyes, está. Más de 40 millones de likes. Más de 40. Iba por los 50. Ya creo que la que más tuvo, que era un huevo. Un huevo. Ya somos campeón mundial y al final decimos que descanse en paz. ¿Sí? Ya somos campeón mundial. Le cambiaron la parte de la coca. Me veo una risa por ahí decía, y al vivo decía, con el miedo y con la coca. Con el miedo y con la coca. Por toda la vida. Claro, ahora es eso. Ahora para. Hay uno que va marcando el ritmo ahí que no alcanza a ver quién es. Está con un bombo. Viejo, y hay otro que está con una... Este sí, es, con una coctelera. Fernández, Lautaro Martínez. Mirá Lautaro Martínez. Lautaro Martínez está con el bombo. Mirá cómo le da el bombo. Y le da bien el bombo. Pero... Este es Enzo Fernández que le da ahí con la... Mirá el ritmo que tiene. Sí. Perdóname. ¿Cómo se pone a hacer una banda? Y después está el que está parado. Sí. Con su Camendi, que está con la carrera de la selección de azul. ¿Eso Camendi? Sí, eso Camendi. Eso también. Lo que no saben, lo sí. Ya, creo que ya lo saben. Sí, ya saben. Tiene que ver con el periodo nacional mañana. Sí. ¿Sí? Vamos a aclarar algo, porque se nos pide nuestro productor. Tenemos una imagen que es impresionante. Porque hay bengalas, hay de todo. Esto está en vivo. En este momento, esto es Corrientes, si no me equivoco. Carlos, ayúdame, porque yo de cerca... Sí, sí, esto es Corrientes. Es la combinación... Ahora, ya hay gente, ya hay gente en el de la 9 de julio y ya hay gente, sí. Esta es la bajada, la 9 de julio, están yendo para el obelisco. Todo esto es... Claro, es justo, Corrientes. Están yendo para el obelisco. Claro. Están yendo al obelisco. ¿Usted qué se va a volver? ¿Cómo me vuelvo yo? Sí, yo también, me pregunto lo mismo. ¿Cómo me vuelvo? Es una locura, la gente... Mirá, hay una bandera enorme. El colectivo llega mañana a 2 de la tarde. Hay gente acampando. Solo que les pido, chicos, no empiecen a... cuídense con el alcohol ahora, ¿sabes? Pues, no empiecen ahora porque si no mañana no les da. ¿Te doy una noticia? Sí, se empezaron. Sí, pero tengan cuidado porque después, no sé lo que era el centro al día siguiente, sí. El lunes a la mañana, hoy a la mañana, era imposible transitar porque, claro, se convierte en un baño público, después están los vivos que te cobran más. Porque en este momento mucha gente se va a quedar ahí en el obelisco para ver a la selección. Y en cualquier momento van a cortar el metrobús, le digo. En cualquier momento, porque ya están con problemas para circular. Ya están parados algunos colectivos. Esto es Corrientes y 9 de julio. Corrientes y 9 de julio. Esto es el obelisco porteño. Sí. Hay tanta gente acá, ¿sabe cómo? ¿Por qué está tan paseando usted? ¿Me lleva para otro lado? Encima que la lleva a pasear. ¿Tiene ¿sabe razón? ¿Quién la va? ¿O quién los va a recibir donde yo la llevo ahora? ¿Quién me va el a negro Moreno, Fernando Moreno. Tengo un recorrido largo el bus que va a llevar a los campeones. Así es que, a no desesperarse, a estar tranquilos. Hay gente que se ha venido desde el interior. ¿Saben lo que ha hecho Olmo como Negrito? ¿Por dónde vienen los chicos? Y bueno, ya pasaron Porto Alegre, ya están en el sur de Brasil, están llegando a la Argentina, el vuelo es 19:15, es el ya casi, 19:15, ya está muy cerca la selección argentina, ya casi, en una este hora tramito, aproximadamente. Sí, eso te iba a decir, este tramito se hace rapidísimo. En una hora. Es tan rápido este tramo que a veces se considera hasta vuelo de cabotaje, ¿no? Porque a veces uno va y lo toma en Aeroparque, ¿no? Que está más cerca de la ciudad, pues es un vuelo muy corto. O sea, que de este tramo hasta Ezeiza es muy corto. Esto va por Shangri-La, ¿no? Más o menos. Está cerca, está ahí, ya pasó la ciudad de Torres, esto es el sur. Está cerca, sí, Shangri-La, Osorio, Palmeira do Sul. Bueno, todo esto es el Río Grande do Sul, la capital es Porto Alegre. Ya pasó por Porto Alegre y ya está llegando muy cerquita a Misiones. Sí, pero mirá, cuando quieras acordar este Río Grande, sí, sí. Ya nomás, que es otra de las costas fuertes entre los viajes internacionales. Bien, pero ¿sabe dónde llega este vuelo? ¿A dónde? A Ezeiza, quiere ver dónde va. Ya en suelo argentino, está en tierra, esté todo bien. Mañana martes, 21 de mínima, 31 de máxima. 10 graditos.
Pórtese mal, pásela bien. Usted también, pórtese bien, pórtese mal, lo haga todo junto. Mañana, miércoles, ¿cómo va a estar? 31 grados, feriado nacional. Y bueno, vamos a la selección. Va a seguir toda, por supuesto, la programación.